Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Ahorita el enfoque lo tengo ahí, porque ahorita con los miralejos me di cuenta que está una alberca de plástico. Y en la forma en que está, está en raro. Aquí yo tengo rato que no vengo. Por lo regular, ustedes siempre me ven en estos pedazos de acá. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí ya está bien cerrado. Y también otra cosa, mi gente, allá arriba, a ver si alcanzan a verlo. Si no, le voy a poner una flechita, déjenme lo busco. Bueno, más o menos como por ahí le voy a estar poniendo la flechita. Hay como una hilera. Y si ustedes se acuerdan, el año pasado que me encontré ese perrito, nada más que estoy viendo la cámara porque la dejé allá abajo grabando. Si ustedes se acuerdan que me encontré ese perrito envuelto en una cobija, no sé si qué es, se ve algo blanco, pero no estoy seguro qué es. Ya pues que andamos aquí, aproveché a hacer un video para que ustedes vean cómo ha cambiado aquí. Ya los caminos pues ya se ven más abiertos, se ven más, pues no destruidos, pero pues ya se ven bien cateados, que donde pasan las motos, los racers. Pero aquí alberca, desde la última vez que vine, se me hizo bien extraño en la forma que está. De hecho, ahí lo pueden ver un poco más mejor, miren. Ahí ustedes pueden ver el contenedor azul, miren. Ahí lo pueden ver, si no, les voy a estar poniendo el círculo. Pero ahí, miren, ahí está. Está como metido en un hoyo. Entonces, es lo que se me hace raro. Ahí andan los pilotos, miren. ¿Se fijan? Entonces, yo ahorita que andaba aquí, ya no iba a grabar porque ando grabando para el otro canal. Dije, pues voy a aprovechar, voy a hacer un video enseñándoles que se ve más diferente aquí. Muy diferente se ve. Entonces, pero déjenme guardarlo. No iba a guardar los miralejos, pero siempre no. No va a ser que los ocupe. Pero sí, mi gente, se ve diferente. ¿Será porque nomás me está enfocando en un solo lado? Ya tenía rato. ¿Cuándo fue? ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que estuve aquí? Hace como 2 años. Porque nomás iba para aquel lado del cerro, pues nunca me venía para este lado. Sí, más o menos. Pero está raro. Ahorita no me da tiempo de ir a explorar, ir a investigar aquella cosa blanca y aquella alberca, porque ya tengo desde las 7 de la mañana caminando, explorando. Ya tengo videos grabados y pues ya tampoco, ya no tengo agua y pues no ha comido nada tampoco. Entonces, no va a ser que me pase lo de la última vez, que me ando deshidratando y todo. Entonces, está raro la cosa esa, en serio. Pero es para que ustedes vean nomás, mami. Está raro.
Sí, mi gente, está un poco extraño esto. Pero aparte de lo extraño, se ve bien bonito. No, no, no. No va a decir que no, sí, sí se ve bien bonito. Ahorita voy a ir a agarrar la cámara que dejé abajo y ya me voy a ir para la casa y les voy a demostrar qué tan cerrado se ve y cómo se ve bien bonito. Así que ahí vamos. Bueno, mi gente, aquí ya junté el tripod, ya junté todo. Mira. ¿Se fijan cómo está bien, bien cerrado aquí? Mira. Está medio extraño. Y bonito a la misma vez, ¿no? Porque allá atrás se escuchó algo pesado que se... No, creo que sí, es hora que me vaya. Y aparte de mi gente, ustedes a lo mejor ya vieron el video en cual vine y junté todo el plástico de los contenedores de agua. Porque mira aquí cómo está cerrado. Porque pues ya se vienen proyectos nuevos para eso. Y ando bien contento. Como dice la canción. Me siento muy contento. Me siento muy feliz. Y ya nomás. Así está peligroso, mi gente. Porque uno no sabe quién le puede esperar por ahí. O aquí atrasito, o eso. Igual aquí, mire. Entonces, está medio rarito aquí. Pero además, mi gente, ¿saben qué? No se puede ver la alberca. Pensé que se podía ver de aquí, pero no. No se puede. Pero ahí está, miren. Vamos a ver si se puede. No, no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Pero bueno, mi gente, muchas gracias por acompañarme hoy en este día. En otro video más. Ya grabé muchos videos por hoy. Ya estuvo bueno. Así que vámonos. Dale, mi neta. Ya bien. Es como drone, no sé qué es. Que no lo veo. Pero muchas gracias, mi gente, por todo. Ahora nos estamos viendo. Y de nuevo les digo que si ustedes no se han suscrito al canal de Aventuras con Arceño, aquí en la caja de descripción voy a estar dejando toda la información para que ustedes van y me apoyen. Ya somos 18. Ojalá y que cuando suba este video ya seamos más. Muchas gracias por todo, mi gente. Se me cuidan, Dios los bendiga. Y ya nos estamos viendo la próxima. Se me cuidan. Adiós.